Pues mucha atención, porque desde el norte de Bogotá, los abogados Carlos Rodríguez y Héctor Carvajal, quienes defienden a Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín, han señalado que van a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto para impedir medidas cautelares, y han señalado que la suspensión de Quintero es ilegal. Solicitamos unas medidas cautelares para que el derecho del alcalde Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana. Ese derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido, y el derecho de los electores, porque los electores también tienen derechos, y por eso es que se ha protegido, tanto en el caso de Gustavo Petro como en el caso de Leopoldo López contra Venezuela, también el derecho de los electores. Han señalado que el próximo lunes irá con el alcalde suspendido, Daniel Quintero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.